Sí, bueno, al principio costó, porque es una nueva realidad. Los chicos tenían que aprender cómo venir al club, el protocolo, el tema de las declaraciones juradas, certificados médicos, mantener la distancia. Y bueno, tuvimos que readaptar todo el funcionamiento del club, reducir los grupos, respetar mucho los horarios. Así que fue difícil al principio, pero ahora, después que pasó un tiempito, ya los chicos se están acomodando, entendieron cuál es la idea de trabajo y bueno, y priorizando siempre la salud, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El protocolo está estricto. Hay que seguirlo para que nos dejen seguir remando. Y hay que aprovechar que no todas las provincias tienen la oportunidad esta para poder salir a remar. Bien, los chicos, en este caso el equipo de competencia, tiene un horario fijo establecido, en grupo reducido. Tenemos habilitado hasta 10 personas, incluido el profesor a cargo. Así que, bueno, cada uno tiene su elemento y en el club están marcados los lugares donde tienen que desembarcar, donde tienen que desembarcar y bueno, dónde dejar las mochilas y dónde prepararse para la salida. ¿Cómo fue ese primer día, después de 100 días, meterse al agua de nuevo? ¿Cómo fue? Y era como empezar de nuevo, perdimos casi la mayoría de la técnica. Al tener palas de cuchara grande, tenés que hacer mucha más fuerza y esa es fuerza que habías perdido durante los 100 días de cuarentena. Entonces como que te costaba avanzar en el bote. Somos privilegiados de poder estar en el agua. Hay muchas partes del país que no están pudiendo remar. Y bueno, lo tomamos tranquilos, con calma, ya apuntando hacia el año que viene, en una suerte de pretemporada. Así que bueno, nos estamos preparando para eso, estamos aprovechando eso. Y bueno, y ojalá que siga esto así y que empiecen a aparecer los objetivos, ¿no? Porque estamos un poco a la deriva con respecto a los objetivos. Entonces marcamos un periodo largo de preparación general. Y bueno, ya apuntando a marzo del año que viene. Estaba feliz, ya podía empezar a remar. Sentía como que era una ventaja hacia los otros de las competiciones de la Argentina y que podía mejorar y aprovechar esta oportunidad. Te dejamos que sigas ahí tranquilo.